Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar organizado por Tecnalia. Mi nombre es Borja Benail y hoy tengo la suerte o el placer también de compartir con vosotros algunas de las cosas que estamos trabajando en Tecnalia alrededor de los espacios de datos con datos sanitarios, en lo que es el área de salud digital, ¿vale? Dentro de salud digital, luego os contaré un poco las actividades que realizamos, pero bueno, somos un equipo de más de 100 personas trabajando día a día en mejorar la sanidad y mejorar la atención sanitaria a los pacientes, ¿vale? Con el objetivo final de mejorar su calidad de vida. El webinar de hoy va a tener nueve apartados donde vamos a tocar diferentes aspectos. Veremos algunos ejemplos y haciendo un poco mención al título, pues al final acabaremos con algunas claves y algunos desafíos que desde Tecnalia creemos que son importantes en cuanto a nivel de clave y desafíos que hay que tener en cuenta para poder no a largo plazo tener espacios de datos con datos sanitarios donde realmente se puedan desarrollar aplicaciones disruptivas y que permitan mejorar la sanidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes y en general también de todos los ciudadanos. Vale, antes de empezar, me gustaría dar una pincelada de lo que es Tecnalia, muy por encima para aquellos de vosotros y vosotras que no nos conozcáis. Vale, Tecnalia somos el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España. Somos 1.500 personas expertas en transformar, investigar y transformar la tecnología de tal manera que podamos transferirla luego al sector, bueno, a las empresas y al mercado, ¿no? Para que os hagáis una idea, estamos entre lo que sería la universidad y los centros de investigación básica y las empresas. Estamos ahí en mitad, haciendo de puente entre estos dos grupos de organizaciones, ¿no? También es verdad que no estamos solos, que Tecnalia, una de las mayores oportunidades de la cual nos aprovechamos es el poder investigar de manera conjunta con otros agentes de investigación, otros centros de investigación, de tal manera que lo que en Tecnalia desarrollamos lo hacemos en conjunto con otros socios en lo que llamamos Open Innovation, ¿vale? Sabemos que las cosas y la evolución tecnológica viene de compartir conocimiento y de poder colaborar unos con otros. Eso a grandes rasgos de lo que es Tecnalia, ¿vale? Al final de la presentación os daré mi correo para cualquier pregunta que tengáis o cualquier información extra que queráis conseguir, ¿vale? Tanto a nivel de Tecnalia como salud digital, como más concretamente sobre espacio de datos. Bien, que me gustaría entrar un poco más en detalle lo que es salud digital dentro de Tecnalia, ¿vale? Como he dicho antes, en Tecnalia nos orientamos por transformar la tecnología en aplicaciones y soluciones, y en este caso concreto en salud digital, pues evidentemente para la salud y los cuidados de las personas, mirando su salud más allá del corto plazo, mirando hacia lo que sería mejorar la calidad de vida y, por qué no, aumentar la esperanza de vida de los ciudadanos. En un mundo digital o que se está digitalizando, la sanidad es una de las áreas que es necesaria que se digitalice, que tenga una transformación digital. Una transformación digital entendida no solamente como digitalización de procesos, sino también el aprovechamiento de todos los datos que se generan en
en algo más que bases de datos que luego no se explotan o no se utilizan, no. El objetivo es extraer conocimiento de todo ese conjunto de datos, de todas esas correlaciones que hay, tanto a nivel del propio paciente como en conjuntos de pacientes y, ¿por qué no?, entre hospitales, sistemas públicos de salud y cualquier otro agente involucrado en la salud de las personas. Entonces, ¿qué sería la salud digital, ¿no? Pues la obtención y el tratamiento de un dato como elemento crucial para tomar decisiones, decisiones informadas, ¿vale? Investigar también en biomédica, la prevención de enfermedades y la apreciación del tratamiento, ¿vale? Entonces, desde Tecnalia estamos trabajando en ayudar a las empresas a tener soluciones y productos en este ámbito. Me gustaría destacar algunas tecnologías relacionadas con salud digital y también, bueno, entraré un poco más en detalle en dos de ellas a lo largo de esta presentación. Vale, son tecnologías que Tecnalia tenemos gente experta que llevan años trabajando en esas tecnologías y que estamos empezando a hacerlas visibles dentro de salud digital y de tal manera que cualquier empresa externa pueda venir a Tecnalia, hablar con nosotros, explicarnos su problema y nosotros junto con ellos les ayudemos a buscar esa solución con el uso de esas tecnologías. Es un poco el resumen. ¿Vale? Una de las tecnologías emergentes en el salud digital es lo que se llama terapia digital, que no es otra cosa que un dispositivo basado en software principalmente, diseñado por médicos y verificado por evidencia clínica, donde es el médico quien prescribe al paciente el uso de ese dispositivo digital porque va a ayudarle en su enfermedad, ¿vale? Va a hacer un tratamiento y está verificado que esa actividad digital, ese conjunto de cosas que hace con una aplicación, con un software que está diseñado por un médico, pero que toma decisiones en función del estado del paciente de manera autónoma, puede ayudarles con su enfermedad, ¿vale? Es un tipo de tecnología emergente, está todavía en fases de verificación, pero creemos claramente que es uno de los potenciales de la salud digital. ¿Vale? Sistemas de apoyo a la decisión son tecnologías un poco más maduras en algunos casos. Llevamos años con ellas en hospitales y en sistemas de salud. Son sistemas basados en inteligencia artificial, aprendizaje automático, donde mediante el análisis de un conjunto de datos se modeliza ciertos comportamientos o parámetros de ciertas enfermedades y el médico mediante esta herramienta puede tomar decisiones con mayor información, ¿vale? Son sistemas que, como dice su subtítulo, de apoyo a la decisión, no son sistemas que deciden de manera autónoma, son sistemas de ayuda al profesional sanitario. No lo he comentado, pero no, la salud digital no tiene sentido si no existe el dato digital o el dato procesado o el dato que se puede analizar, que se puede transformar, que se puede mover. Iba a decir como fuente de entrada a todos los algoritmos y todo el software necesario, pero también tiene un cierto valor económico, social y de, como queramos verlo, intrínseco. El dato en sí es un valor, un activo al cual se le puede explotar, ¿vale? Entonces, y como tal, es algo que se tiene que cuidar, se tiene que tener seguridad, tiene que tener calidad, tiene que estar protegido. Los datos, además, en salud son datos con un carácter privado, con un carácter de propiedad, un carácter de privacidad del usuario, del paciente en este caso,
y son datos sensibles. Con lo cual son datos que no se pueden tratar a la ligera, ni se pueden dejar almacenados, ni dejar acceso a cualquiera que no esté autorizado a tener el dato. ¿Vale? Son datos que, como tal, lo he dicho antes, existe la posibilidad de poder crear modelos de negocio alrededor del dato. Un gemelo digital del paciente es una tecnología totalmente disruptiva. El objetivo que tiene es simular cómo funciona en teoría un paciente completo, pero sí que es verdad que todavía no estamos en ese momento de madurez de la tecnología. Pero sí se están haciendo cosas a nivel más aislada, con órganos o con sistemas del cuerpo humano, donde se intenta modelizar el comportamiento de una parte del cuerpo humano en un algoritmo, en un software, en un PC, con el objetivo final de tener una plataforma donde poder experimentar de una manera mucho más segura, rápida, ciertas terapias, tratamientos, medicamentos. Sí que es verdad que nunca va a ser 100% fidedigno con la realidad, pero la tecnología y las capacidades de computadores razonables permiten ir hacia modelos cada vez más precisos, ¿vale? En ciertas circunstancias son aplicaciones muy interesantes. El Internet of Medical Things viene derivado del Internet of Things, del concepto de tener dispositivos permanentemente conectados a Internet, transmitiendo información de cualquier ámbito, y en este caso el del ámbito médico, es una tecnología más madura que el resto, podría decir, bueno, se usan las redes inalámbricas principalmente y permite tener ese flujo de información entre el dispositivo y la red, de tal manera que sean puntos de captura de datos y puntos de salida de información hacia los pacientes, hacia los médicos o cualquier otro agente involucrado. Menciona también temas de Brain Computer Interfaces. Todos hemos visto en las películas el poder leer el cerebro, poder tener conocimiento de lo que una persona está pensando. Todavía estamos lejos de poder entender bien cómo piensa una persona, pero sí podemos analizar cierto tipo de señales que nos permiten, por un lado, entender mejor el cerebro y poder, en este caso, hablando de interfaz, que una persona simplemente con el hecho de pensar algo puede interactuar con un sistema externo. Esto es válido no solamente para personas con discapacidad, sino también para momentos o entornos donde la interacción física, manual o hablada, pues es más limitada. Permiten hacer aplicaciones realmente disruptivas y novedosas con un toque, ¿por qué no?, futurista. La realidad virtual y aumentada, todo el mundo la conocemos, está, yo voy a decir, de moda, pero lleva ya tiempo en el mercado. Y en el mundo sanitario, en el mundo de la salud, permite hacer rehabilitación mucho más precisa, rápida, amigable. Permite que los pacientes se adhieran mejor a los procesos de rehabilitación. La simulación computacional viene también relacionada con el gemelo digital en cuanto a que es el. Esa simulación, ¿no?, de ese componente, de ese aspecto biológico, biomédico, donde se pueden generar experimentos de una manera mucho más rápida. La inteligencia artificial explicable es claramente una de las aplicaciones estrella en salud. Como he dicho antes, una de las de tener espacio de datos de salud y tener la salud digital es el dato para explotarlo en sistemas inteligentes. Es necesario inicialmente tener cierta confianza en lo que está haciendo
el sistema. Espera un momento. Este motivo, la comunidad de investigación cree oportuno que es necesario tener ciertos modelos de inteligencia artificial donde se puedan extraer explicaciones de cómo está razonando y por qué está haciendo predicciones de la manera que está haciendo las predicciones. Esto es muy valioso de cara a que el personal sanitario empiece a tener confianza en estos sistemas y empiece a usarlos en su día a día, con lo cual genere esa atracción necesaria para que los sistemas de salud empiecen a incorporar poco a poco estos sistemas inteligentes en su día a día, ¿no? Luego daré algún detalle más de todo esto. Y tecnologías cuánticas. Aquí no voy a entrar mucho, pero bueno, las tecnologías cuánticas están emergiendo y van a permitir hacer cosas a nivel molecular y descubrimiento de medicinas, algo que todavía no estamos ni siquiera preparados para percibir lo que se va a poder hacer con la evolución cuántica. ¿Vale? No quiero entenderme mucho más en salud digital, pero bueno, quería dar unas pinceladas de las tecnologías que tenemos en Tecnalia y cuál es nuestra visión de salud digital. ¿Vale? Vale. Objetivos de salud digital, pues por resumir un poco todo, el mejorar la atención sanitaria y el autocuidado a nivel del paciente. ¿Vale? Vale, empezamos un poco en materia más técnica. ¿Vale? El título del webinar hablaba de nuevos espacios de datos regulados. Un espacio de datos es un ecosistema de, resumiendo mal resumida, de bases de datos interconectadas donde se pueden acceder, se puede compartir y acceder a datos de una manera controlada. Vamos a dejarlo ahí y luego os daré más detalles. Europa se dio cuenta de que necesitaba tener una estrategia a nivel del dato. Se empezaba a tener muchos datos, muchas organizaciones tenían datos y la manera de poder explotar de una manera coherente y más eficaz posible es organizar un poco la estructura del dato a nivel global. Entonces, Europa empezó definiendo una estrategia con el objetivo de poner en marcha una serie de espacios de datos sectoriales. Un espacio de datos en diferentes sectores del mercado, ¿vale? Como puede ser el sector industrial, la agricultura y la salud. Luego veremos que el sector salud tiene diferente, por el tipo de datos que se maneja y por la heterogeneidad de los datos y porque los datos están de manera aislada iba a decir, en hospitales o en sistemas de salud, tiene diferentes características que no permite, por ejemplo, tratar igual un dato industrial de una máquina a un dato de una persona. ¿Vale? Pero bueno, lo que querían es que no solamente estuvieran los datos disponibles, sino que existiera un conjunto de herramientas e infraestructuras técnicas necesarias para poder utilizar estos datos de manera ágil, ¿vale? Evidentemente, cuando se diseña un sistema de estas características con una escala europea, no es posible hacer nada sin un gobierno. Es decir, un gobierno del dato, un gobierno de ciertos agentes que van a monitorizar por el correcto uso, compartición y acceso a los datos del espacio. ¿Por qué la Comisión Europea se decide hacer una estrategia de datos? Porque el objetivo es superar los obstáculos jurídicos y técnicos que tiene la puesta en común de datos de diferentes organizaciones con diferentes intereses, con diferentes obligaciones y derechos y accediendo de manera concurrente a diferentes conjuntos de datos. Entonces, ahí es necesario tener de alguna manera todo eso organizado, ¿vale? Y Europa lo hace a través de dos leyes concretas, que es la Ley de Gobernanza del Dato
y de ahí del dato, que luego os contaré un poco más. Vale, la Unión Europea considera un espacio de datos como un ecosistema, ¿vale? Un ecosistema donde los datos del sector público, empresas privadas y, por qué no, particulares pueden poner datos y acceder a datos. No estamos hablando en este caso de datos gratuitos, no tienen por qué ser gratuitos. Quiero decir, puede estar todo controlado por un sistema de pagos o cualquier otro mecanismo necesario en función del tipo de dato y la topología de uso que se quiere hacer con esos datos. ¿Vale? Vale. Principios claves de un espacio de datos. Pues lo más importante es conservar el control de los datos aportados al espacio. Cuando alguien aporta datos a un espacio de datos, él tiene que tener el control sobre esos datos. Tiene que tener la libertad de decir libremente de qué datos incorpora, cómo los incorpora y cuándo los quiere retirar de ese estado, de ese espacio de datos. Básicamente, la idea es, para que todo esto funcione, tiene que existir esa libertad de decir, bueno, yo aporto datos, pero en algún momento, si necesito retirarlos, los puedo retirar, ¿vale? En función de los acuerdos y los contratos que se hayan firmado. A su vez, tiene que ser totalmente agnóstico de la tecnología. No puede existir un espacio de datos ligado a una tecnología concreta. Un espacio de datos debe permitir la migración de datos de un espacio a otro independientemente de la tecnología subyacente que haya detrás. No es importante por el hecho de que no existan, no se creen silos de datos asociados a tecnologías concretas. Y más allá, permita también la interoperabilidad, es decir, que espacios de datos diferentes puedan comunicarse entre sí a nivel semántico incluso, donde un participante de un espacio de datos pueda acceder a datos de otro espacio de datos de una manera ágil. Vamos a poner que la interoperabilidad lo que permite es conocer las normas o los protocolos de acceso a esos datos. Vale, volveremos sobre estos temas de que se tienen que dar las condiciones adecuadas para poder acceder y usar los datos y que debe existir un modelo de gobernanza que permita pues a todos los actores implicados pues sean conscientes de sus derechos y sus obligaciones en el espacio de datos, ¿vale? Como he dicho antes, Europa regula los datos mediante la directiva de gobernanza de datos y la ley de datos, ¿vale? Son normas armonizadas para acceso justo a los datos y su utilización. Vale, en este apartado me gustaría destacar el concepto de dato como producto, ¿vale? Y cómo se gobierna. Como he dicho antes, todos sabréis que los datos se generan de manera masiva en cualquier ámbito y más podríamos decir que casi más en salud, ¿no? En salud se hacen un montón de pruebas clínicas, tenemos un montón de dispositivos que generan datos por segundo. Solamente tienes que pensar, por ejemplo, en las UCIs, la cantidad de datos que se generan en un día por paciente. Entonces, tenemos un montón de datos que por ahora no se están aprovechando. En algunos casos ni siquiera están almacenando, ¿vale? Entonces, hay que hacer algo con los datos. Es un poco hablando pronto y mal, lo que todo el mundo tenemos en la cabeza. Tradicionalmente, pues sí, los datos se han usado. Datos estructurados, de fácil acceso, se han usado principalmente para consumo interno, es decir, para tener
e información relativa de cómo funciona un servicio en un hospital, cómo va un paciente, en ciertos momentos concretos, cuando interesa mirar cosas muy puntuales, ¿no? Pero hay un montón de datos por ahí, llamados datos oscuros, no estructurados, difíciles de procesar, difíciles de homogeneizar y de poner en valor. Entonces, realmente se sabe que esos datos pueden aportar muchísima información y gracias a los avances en la tecnología, principalmente en la inteligencia artificial, podemos ahora intuir que en esos datos oscuros hay mucha información de mucho valor. ¿Vale? Viene un poco la idea de tener más información sobre lo que se está generando en cada uno de los momentos, ya sea en una consulta de un médico, en un quirófano o en una UCI. ¿Vale? Dato como producto, pues el dato es una unidad mínima de información que puede ser almacenada, procesada o transmitida por medios digitales y un producto es el resultado de un proceso de transformación de algo que aporta un valor. Aquí lo importante es el concepto de que aporta un valor al usuario final. Entonces, un dato como producto es lo que comentaba en la introducción, ¿no? Es un activo estratégico para una organización. Es algo que no solamente va a poder sacar información de él para mejorar sus procesos, sus productos, su operativa diaria, sino que también, como tal, es un activo que puede formar parte de su modelo de negocio. Ejemplos de datos como producto, pues informes de inteligencia de mercado, aplicaciones basadas en datos abiertos, los servicios de análisis predictivo, plataforma de visualización de datos, ¿vale? Entender también el dato no solamente como el dato de una medición de un sensor o un dispositivo, sino que existen diferentes tipos de datos que a su vez tienen su valor intrínseco y en función de la empresa, de la organización o las circunstancias, pues puede tener un valor mayor o menor, ¿vale? El dato que todos estamos acostumbrados es el dato estático, ¿vale? Proveniente de lo que he dicho, de mediciones, pero también tenemos datos procesados, ¿vale? Renderizados, es decir, información extraída de datos en crudo, también se consideran datos con los que se pueden hacer, bueno, del cual se puede sacar cierto valor. Sin entrar mucho en más detalle, también podríamos decir que un algoritmo que hace cierto procesamiento se puede considerar un dato, ¿vale? Pensar el dato en la forma más amplia posible, no solamente, como he dicho antes, la medición, sino el algoritmo detrás que puede procesarlo de una manera para obtener una información diferente de la, bueno, diferente o de otra manera de la original, ¿vale? Y esto requiere, pues, de normas, de gobernar quién accede al dato, cómo accede, cómo lo usa y cómo lo trata, ¿no? Entonces, no solamente es necesario definir cómo se recopilan los datos, se almacenan, se procesan o se eliminan, sino que hay que tener un mecanismo para garantizar la propiedad del dato, para garantizar que el uso que se le va a dar ese dato es el uso lícito y establecido a priori. Que ese dato se vaya a compartir o no con terceros. Transparencia, calidad del dato, de dónde viene ese dato, quién lo ha recogido, qué histórico tiene, qué calidad tiene asociada. Porque de nada sirve tener los mejores algoritmos que generen modelos muy precisos si los datos en sí no son datos de calidad. Vale, entonces, bueno, a nivel de dato hay que hacer cierto gobierno y Europa lo tiene claro, ¿vale? Por eso definió la ley de datos y por eso definió la ley de gobierno de datos. Alrededor de todo esto está la confianza. La confianza es la palabra clave para poder tener datos, usar datos de terceros y poder compartir datos con terceros. Saber que todo está garantizado en los medios o en las formas que
se aceptan mediante licencias o contratos, ¿vale? Es necesario tener mecanismos que garanticen la trazabilidad, la transparencia, que permitan entender los datos, entenderme también datos aquí como los modelos, ¿vale? Como modelos inteligentes para predicción o descripción de patologías o grupos de pacientes. Entonces, es necesario tener esa confianza. Y esa confianza solo se puede generar con. La confianza no deja de ser algo subjetivo, pero necesitamos herramientas y conceptos objetivos para generar esa confianza. Por lo menos, incrementar el nivel de confianza hasta un nivel mínimo necesario donde todas las organizaciones y todos los agentes involucrados estén cómodos compartiendo datos y accediendo a datos de terceros. Es el mensaje clave. Vale, entrando un poco en materia de lo que sería un espacio de datos, ¿vale? Según un comisario europeo, dijo un día que para estar en la vanguardia es necesario saber infraestructuras adecuadas que permitan el almacenamiento, el uso y la creación de aplicaciones basadas en datos o servicios de inteligencia artificial. Está claro que la explotación del dato y concretamente la inteligencia artificial es clave para estar en vanguardia con el mundo. Entonces, desde Europa se vio claramente que esa necesidad era clave, ¿vale? Entonces, para garantizar que la inteligencia artificial evolucione de la mejor o de la manera más eficaz, es necesario estar guiada por unas normas éticas y establecidas, ¿vale? Básicamente, lo que quiere decir esto es que hace falta un espacio de datos, un sitio donde acceder y compartir datos que nos garantice la calidad de esos datos y la calidad de los modelos que se obtienen a través de esos datos, ¿vale? Entonces, tiene que haber un beneficio mutuo, ¿vale? El agente o la persona que organización que accede a un espacio de datos tiene que tener beneficio tanto en la hora de compartir datos como en la hora de obtener datos y generar información sobre esos datos, ¿vale? En un espacio de datos no deja de ser algo tangible, tiene que existir una infraestructura de tecnología detrás, tiene que existir un conjunto de servidores, un conjunto de redes, un conjunto de arquitecturas, cómo están diseñados los diferentes componentes del espacio de datos, donde no sea necesario inventar la rueda cada vez que alguien quiere crear un espacio de datos. Tienes que ver también el concepto de espacio de datos como algo más amplio, que puede estar limitado a un entorno local, a una región, puede estar limitado a un hospital o puede ser un espacio único europeo, ¿vale? Todos más o menos deben compartir las mismas normas, los mismos estándares, de tal manera que no se tenga que inventar la rueda cada vez que alguien quiera poner en marcha un espacio de datos. Bien, creo que en cuanto a la edición lo he ido adelantando en diferentes partes de la presentación, pero bueno, básicamente es una compartición voluntaria y segura de datos. Debe existir mecanismos para garantizar la soberanía y la interoperabilidad. Debe garantizar la protección de datos personales, la legislación de protección del consumidor y las leyes de defensa de la competencia. Y se debe mantener control sobre los datos, ¿vale? Un ejemplo de arquitectura muy, muy simple, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle de cómo sería la arquitectura en el espacio de datos, pero podéis ver en este caso cómo sería en la parte derecha un consumidor de datos, ¿vale? Y en la parte izquierda el que cede datos o el que comparte datos con el espacio de datos. Lo que está en medio sería el espacio de datos con su arquitectura en su infraestructura determinada, con diferentes componentes alrededor que podéis ver en los círculos de arriba de abajo.
Pero la idea es que haya un intercambio de información a través de un espacio de datos mediante unos conectores, ¿vale? Que es la manera de acceder al espacio de datos. Y lo que ocurre con el espacio de datos, pues está regulado, monitorizado y es totalmente seguro. Vale, características de los espacios de datos. Pues volver a repetir un poco lo mismo, ¿no? Generar confianza, soberanía, tiene que ser un espacio seguro. Tiene que estar abierto a la participación a cualquier actor en las condiciones que se quiera que estén permitidas. No se tiene que cerrar el acceso a los datos por motivos no ilícitos o no legales, ¿no? Debe ser, bueno, debe requerir una gobernanza, ya lo comentaba antes, debe haber políticas de acceso y uso de la información, debe contar con mecanismos para compartir datos, interoperabilidad semántica, debe existir la posibilidad también de descubrir datos mediante catálogos y vocabularios estandarizados, debe existir la posibilidad de poder ser auditado todo lo que ocurra en el espacio de datos para garantizar la trazabilidad y garantizar la responsabilidad y la seguridad del mismo. Y me gustaría detenerme en algunas de las tecnologías que se verían beneficiadas por el uso de un espacio de datos establecido con datos accesibles de diferente índole, diferente multimodalidad, de diferentes regiones del mundo, diferentes hospitales, diferentes patologías. Entonces, evidentemente, y como he querido centrar también la charla, no solo en el espacio de datos, sino en una aplicación concreta, que es la posibilidad de tener modelos de inteligencia artificial para predecir y pronosticar condiciones de pacientes. El aprendizaje automático es una de las aplicaciones clave que se va a ver beneficiada por el uso de estos espacios de datos. Concretamente también el aprendizaje federado, conjunto de técnicas que permite modelar, permite aprender modelos no solamente basados en. No hace falta mover datos físicamente de un sitio a otro, sino que se mueven los modelos aprendidos, con el objetivo de mejorar el modelo en cada una de las iteraciones. Lo veremos un poquito más detalle luego más adelante. Bien, lo que he ido contando ahora, aunque estaba un poco modulado por el espacio de datos de salud, que es el mundo donde nosotros, yo personalmente mejor conozco, pero que sepáis que hay diferentes espacios de datos en diferentes sectores, ¿vale? Como la agricultura, la finanza, la movilidad, la energía, administración pública y similares, ¿vale? Existen diferentes roles dentro de un espacio de datos. Un espacio de datos no se monta solamente con un tipo de organización. Hace falta consumidores de recursos, proveedores de recursos, proveedor tecnológico, quien pone la infraestructura tecnológica necesaria para hacer funcionar un espacio de datos. Existen intermediarios que hacen que todo fluya de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ciertos roles que son necesarios que se tengan. Algunos serán más a nivel organizacional, personal, consumidor y usuario del espacio de datos, y otros serán proveedores de servicios relacionados con los espacios de datos. Incluso puede haber, en algunos casos, organizaciones o roles más públicos también, ¿no? En función de dónde esté o qué tipo de espacio de datos sea. Básicamente la idea es dividir el espacio de datos en diferentes bloques y con diferentes roles, ¿vale? El propietario de los datos no tiene por qué ser el que provee los datos finalmente al espacio de datos, sino que autoriza a un tercero en su lugar para poder poner los datos en el espacio. Y a la vez, lo mismo, el consumo de datos puede ser un intermediario que es capaz de entender a nivel global los datos que hay en el espacio de datos y se los
Bueno, se los cede, se los comparte con el usuario final de los datos que quiere una versión reducida de los mismos. Internamente dentro del espacio de datos podéis ver ahí que habrá un broker de servicios, un clearing house para todo el tema de trazabilidad, puede haber tiendas de aplicaciones donde puedas no solamente acceder a datos, pero también puedas acceder a algoritmos o aplicaciones concretas que hacen uso de ciertos datos del espacio de datos, ¿vale? Esto es un ecosistema alrededor del dato, pero es más allá que no es un número limitado de bases de datos interconectadas, sino que es todo un conjunto de servicios alrededor del dato que hacen que sea algo que no estamos todavía acostumbrados a trabajar con ello, pero que existen, luego veréis que existen diferentes iniciativas que están trabajando en esta dirección. Va a ser algo realmente disruptivo cuando esté funcionando de manera más activa, ¿vale? Hay ciertos casos de ya ciertos espacios de datos montados, están empezando a hacer están a tener sus resultados, pero creemos todavía que queda recorrido, quedan aspectos y quedan desafíos por resolver para que esté realmente implantado y se pueda realmente sacar el 100% de partido de los datos, ¿vale? Y más aún en salud, ¿vale? En salud todavía tenemos que decir que estamos un paso por atrás o frente a otras industrias. Bien, no quiero repetirme mucho más, pero bueno, creo que se entiende bastante fácil. Dentro del espacio de datos va a haber promotores del espacio de datos, va a haber proveedor tecnológico, proveedores de servicios, va a haber consumidores de servicios, etcétera, ¿vale? Vale, reglamentos, ¿no? Pues ya lo he ido diciendo antes, pero bueno, la idea es de garantizar que la utilización de los datos se haga de una manera adecuada, ¿vale? El sector público, además, está regulado y obligado por ciertas leyes para, de manera no altruista, pero sí tiene que poner a disposición de las organizaciones o de la ciudadanía ciertos tipos de datos, ¿vale? Vamos, básicamente las leyes y los reglamentos están ahí para garantizar y hacer que más o menos organizar lo que sería un espacio de datos en algo que realmente pueda ser viable a corto o medio plazo. Vale, el espacio de datos sanitario es un espacio de datos donde los datos que se comparten, por lo menos una parte sustancial, son datos sanitarios, ¿vale? Son datos relacionados con la salud de las personas. Son datos que requieren un tratamiento ético y de seguridad diferente a lo que puede ser un dato proveniente de una máquina, con lo cual es necesario tener diferentes aproximaciones y diferentes grados de seguridad. Existe también el concepto del uso primario y secundario de los datos en un espacio de datos. Normalmente, la inmensa mayoría de los datos se capturan para uso primario, es decir, los datos que van a estar disponibles en un espacio de datos van a ser datos obtenidos de diferentes pruebas clínicas que se han hecho a los pacientes, de la su propia historia clínica, pruebas de laboratorio, orientadas a conocer en un momento determinado la condición de ese paciente. El uso secundario viene referido a usar esos datos que han sido capturados para cada uno de los pacientes, usarlos en investigación. Es decir, hacer un uso inicialmente no establecido de esos datos de una manera agregada. En lugar de paciente por paciente, lo que se hace es agregar grupos de pacientes y obtener información relativa a un conjunto de pacientes, un conjunto de enfermedades o como queramos ver, ¿vale? Estos dos usos es lo que define un espacio de datos sanitario. El uso primario estaría orientado a mejorar la asistencia sanitaria del paciente y el uso secundario
a descubrir nuevos tratamientos o predecir con mayor precisión o, y antes la posible enfermedad de un paciente. Y Europa lo que quiere es crear un espacio único de datos a nivel europeo, ¿vale? Viene y digamos que es el producto final de lo que de la estrategia del dato que promovía Europa a través de las leyes de la gobernanza del dato y la ley de datos, juntando también otras directivas y otros reglamentos, con el objetivo final de obtener un espacio europeo de datos sanitarios, donde estén la mayoría, bueno, un conjunto de servicios de salud, hospitales, etcétera, etcétera, y permita que posicionar a Europa, bueno, pues no sé si al frente, pero sí en una buena posición en cuanto a la atención sanitaria y la investigación en salud. Vale, Europa también lo tiene claro, que el dato es, la economía del dato es algo importante. Prevé que en el año que viene va a alcanzar el 5% del PIB europeo. El impulso al dato está no solamente a nivel europeo, sino también está trasladado a cada uno de los países y regiones, donde cada una de las regiones y países tiene claro que el dato es clave para la transformación digital y está en las estrategias de cada uno de los países, como en el caso de España. Vale, reglamentos y normas. No me quiero extender mucho por aquí, pero quiero que veáis la cantidad de leyes y normas que promueve Europa en cuanto a conceptos digitalizados, ¿vale? Conceptos de tecnología digital es realmente algo que se tiene muy en cuenta de Europa y por lo cual existen las leyes que lo regulan y lo organizan, ¿vale? En los dos círculos he marcado la ley de gobernanza del dato y la ley europea del dato, ¿vale? Que ya he ido comentando antes. Tengo más información, pero creo que me voy a ir por el tiempo, que me estoy quedando sin tiempo, voy a ir avanzando. Quiero decir que detrás de todo esto hay mucha, mucha regulación, ¿vale? Bien, básicamente lo que vuelvo a repetir, hace falta reglamentos que organicen la gobernanza de los datos. Viene a ser un poco la idea. Desde la fuente de los datos y los usuarios finales de los datos, en medio tiene que haber alguien que regule esto, que genere esa confianza para este intercambio de datos y de información. Bien, luego al final os daré mi correo y podéis preguntar cualquier cosa que quede un poco en el aire, ¿vale? No me voy a repetir más veces, no me voy a repetir más, perdón. La ley europea de datos, de gobernanza de datos, es para gobernar el dato. Voy a ir un poco rápidamente por la ley europea de datos, que tiene ciertos principios de licitud, de alta de transparencia, principios de limitación de la finalidad, minimización de datos, no tener datos porque sí, sino datos pertinentes, principio de exactitud. Que los datos que se incorporen a un espacio de datos sean exactos, que no estén manipulados de manera artificial, que haya una limitación en el plazo de la conservación, que sean datos confidenciales, que se puedan mantener la confidencialidad y la integridad de los mismos, que exista una responsabilidad proactiva. ¿Qué derechos tiene alguien, una organización o un usuario de un espacio de datos? ¿Vale? Pues va a tener el derecho al acceso, evidentemente, como hemos hablado antes. Va a tener ese, no gratuito, ¿vale? Pero sí ese derecho a poder acceder al conjunto de datos que otros en sus mismas características puedan acceder. Va a tener derecho a la rectificación. Cuando alguien cede datos en un espacio de datos, tiene que tener el derecho de poder rectificar si hay errores en los datos. Va a poder tener el derecho de supresión, va a poder eliminar esos datos, lo que se conoce como el derecho al olvido, cuando quiera, bajo ciertas condiciones, pero en principio cuando quiera.
va a poder limitar el tratamiento que se hacen con sus datos, va a poder elegir qué hacer con sus datos y qué no hacer con sus datos. Pues el derecho de la portabilidad, hemos hablado antes, que es necesario que los espacios de datos sean agnósticos a la tecnología para poder mover datos de un espacio a otro de una manera fácil y ágil, ¿vale? En fin, diferentes derechos donde se matiza la libertad de poder hacer, de poder actuar libremente con tus datos que son de tu propiedad. También va a haber ciertas obligaciones, ¿vale? Es necesario informar sobre el tratamiento que se van a hacer esos datos. Es necesario tener consentimientos del tratamiento que se van a hacer a los datos que se ceden. Es necesario designar ciertos roles de personas encargadas, personas o organizaciones encargadas de esa protección de datos, ¿vale? Y es necesario realizar ciertas evaluaciones de impacto relativas a la protección de los datos, ver cómo de seguro es ese espacio de datos en cuanto a la protección de datos. Es necesario notificar cuando hay violaciones de seguridad. Es necesario llevar un registro para auditorías, para pedir responsabilidades. Es necesario aplicar de manera proactiva técnicas para garantizar la seguridad. La seguridad tiene que ser algo activo, no algo pasivo. Y bueno, pues la ley en sí te da ciertas garantías de que va a haber ciertos organismos supervisores que en momentos puntuales o momentos necesarios va a poder resolver conflictos y va a poder estar ahí, ¿vale? Cuando existan, que existirán conflictos, ¿vale? Como todo en la vida. Existen también ciertas normas de cómo hacer las cosas en cuanto al gobierno de datos y gestión de datos y la calidad del dato, ¿vale? Hay ciertas normas estándares de cómo hacer las cosas. Ya veis que entre leyes y normas está bastante regulado todo. Con lo cual, desde Tecnalia creemos que va a ser una opción viable que cuando lleguen los espacios de datos de manera masiva van a permitir un salto significativo en cuanto al estado tecnológico. Principalmente de los algoritmos que se basan en la explotación de datos masivos. Iniciativas internacionales relacionadas con el espacio de datos que están trabajando en definir esas arquitecturas, esos componentes, ese tipo de bloques que debe tener un espacio de datos, ¿vale? De tal manera que se tenga una base común a todos ellos. CallaX es una de las más importantes a nivel internacional. No quiero entrar en mucho detalle de lo que es GAIA-X. Si queréis más información, os la puedo dar más tarde. Y DS es otra de las iniciativas internacionales. ¿Vale? Voy a empezar un poco por encima. Ya lo he ido comentando a lo largo de la presentación. Aplicaciones que se van a ver beneficiadas por el uso de espacio de datos y, sobre todo, en salud, de espacio de datos regulados, donde se va a poder explotar de una manera nunca antes vista información sanitaria de una manera pues totalmente destructiva, ¿vale? Los modelos de inteligencia artificial explicables van a permitir obtener modelos inteligentes donde no sea una caja negra, sino que se pueda ver de alguna manera cómo genera esas predicciones o cómo va razonando a lo largo de los resultados que va obteniendo, con el objetivo final, como he dicho antes, de aumentar la confianza en estos sistemas para su implantación en el día a día del procedimiento clínico. Con la evolución temporal de los modelos de inteligencia artificial, pues ha visto claramente que se ha ido mejorando en precisión, pero se ha ido perdiendo en esa explicabilidad o interpretabilidad, ¿vale? Entonces, es encontrar el equilibrio siempre entre precisión y explicabilidad, ¿vale? Existen técnicas especializadas en transformar los modelos más modernos, más precisos, en modelos
que mantengan la precisión, pero que permitan cierto grado de explicabilidad. ¿Vale? Vale. Concepto de caja negra y caja blanca, como he dicho antes, intentar ver lo que hay dentro. Existe el concepto intermedio también de caja gris, ¿vale? Es una cosa a medio camino, ¿vale? A veces puede ser útil en función de la aplicación, el dominio o lo que estemos trabajando. Y el aprendizaje federado, ¿vale? La manera de poder entrenar modelos de manera distribuida sin tener que mover datos ni exponer datos fuera del entorno donde están seguros o están o el propietario de los datos tiene confianza de que no se van a corromper o no se van a exponer, ¿no? Idealmente sería pues el concepto de tener un ordenador central, los datos en cada uno de los hospitales se entrena el modelo en cada uno de los hospitales y lo que se comparte es el modelo y luego se fusiona los diferentes modelos. ¿Vale? Es un poco el concepto, con el objetivo pues, de tener un modelo mejor. Básicamente, no nos olvidemos que lo que queremos es entrenar un modelo con el mayor número de datos posibles. Y si esos datos están separados en diferentes hospitales, en diferentes servicios, en diferentes zonas, y por problemas de confianza o por limitaciones contractuales, pues en lugar de mover los datos se pueden mover los modelos de una manera a priori conceptualmente más sencilla, ¿vale? También entender que puede ser el concepto de hospital, en este caso verlo como algo más amplio, como cualquier tipo de organización, incluso, ¿por qué no?, un espacio de datos en sí mismo, ¿vale? Podemos hacer aprendizaje federado entre espacios de datos independientes de regiones de regiones diferentes, países diferentes o cualquier otra tipología de espacio de datos, ¿vale? No voy a entrar con mucho más detalle, pero bueno, el concepto de aprendizaje federado es el que he explicado, ¿vale? Y ya para terminar, me gustaría acabar con ciertas claves y desafíos que vemos desde Tecnalia, ¿vale? Para la implantación de espacios de datos sanitarios de una manera efectiva, donde poder realmente dar un paso más allá en las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Vale? Vemos claramente que hay que tener una visión estratégica y unos objetivos claros en el diseño del espacio de datos, que va a permitir la participación activa y empoderamiento de los usuarios finales, es decir, tanto organizaciones, empresas como cualquier otro tipo de agente, va a haber sustancialmente mejorado su rendimiento. ¿Vale? Empresas pequeñas van a poder acceder a datos, a una cantidad de datos que no se habían imaginado anteriormente. Es necesario la adopción de estándares técnicos y semánticos que faciliten la interoperabilidad de los datos. Tiene que estar marcado por tiene que estar bajo un marco jurídico y ético que proteja los derechos y las responsabilidades de los productores y proveedores de los datos. Y debe permitir la generación de valor de los datos. Esto es lo más importante. Al final, todo lo demás es necesario para poder generar valor con los datos. Existen ciertos desafíos. Es claramente un cambio cultural, hay que gestionar ese cambio, ¿vale? La cultura tradicional de la posesión de datos, pues es una cultura difícil de cambiar, ¿no? Pero bueno, teniendo estos mecanismos y logrando este grado de confianza, se puede. Tenemos claramente que se puede llegar a tener un espacio común de datos, ¿vale? Es necesario crear una inversión en una infraestructura, ¿vale? Es necesario desarrollar competencias digitales y analíticas tanto en las organizaciones como en todo el capital humano de las empresas. Al final son tecnologías disruptivas, son tecnologías novedosas, es un cambio cultural, pero también es necesario tener pues eso, competencias desarrolladas en estos ámbitos digitales.
Y como no, cualquier inversión requiere evaluar el retorno, requiere ver el beneficio frente al el, ¿no? el coste que supone entrar en un sistema de un espacio de datos. Último mensaje que me gustaría daros es que son una oportunidad, ¿vale? Los espacios de datos sanitarios son una oportunidad para transformar el sector, mejorar la salud y el bienestar de las personas. Pero requieren de una planificación sosegada, estratégica, una gestión eficaz y una gobernanza participativa que aseguren que estén alineados con las necesidades y las expectativas y los valores de los actores implicados. Sin más, me despido. Me gustaría daros las gracias por estar ahí. No me quiero tampoco despedir sin agradecer a todo el equipo de Tecnalia que formamos en Salud Digital. Somos, lo he dicho antes, casi más de 100 personas trabajando de alguna manera en temas relacionados de salud digital y realmente creemos y apostamos porque la salud digital va a ser algo, ya lo viene siendo, pero ahora con la disrupción de las nuevas técnicas de inteligencia artificial y la posibilidad de crear espacios de datos masivos, comunes, para poder explotar toda esa información disponible. Creemos claramente que ese es el futuro y queremos desde Tecnalia ayudaros a vosotros, a las organizaciones, a poder desarrollar y poner productos en el mercado de una manera más eficiente y competitiva posible. Si queréis también descargaros el catálogo de salud digital, estará disponible en breve en nuestra página web. También me gustaría comentar, antes de irme, que realizaremos un evento similar, otro webinar, con más participantes hablando de temas similares y contaremos con la experiencia de una empresa vasca pionera en su ámbito. Este webinar será el 21 de febrero y también tendréis más información de este webinar en la página web oficial de Tecnalia. Sin más, me gustaría despedirme. Voy a ver si tenemos alguna pregunta de la audiencia. Vale, sí, me preguntan si tenemos previsto compartir la presentación. Lo que sí vamos a compartir es el vídeo de esta sesión, ¿vale? Lo pondremos en YouTube. Y sí, por supuesto, cualquier información que necesitéis, estamos a vuestra entera disposición, tanto a la presentación como el catálogo, como cualquier otra información que necesitéis, ¿vale? Yo seré la persona en canalizar todas las peticiones y os pondré en contacto con cada uno de los expertos en Tecnalia en función de la tipología de pregunta que tengáis. Pues como me he pasado 4 minutos de las 11, me despido aquí y muchas gracias a todos y todas.